seem independent, yeah. We moving like a steamroller, really, we extreme with it, feeling kind of mean with it. The rise will be televised. Are you ready for the rise? Are you ready for the rise? The rise will be televised. Hola amigos, bienvenidos a Rodman. El día de hoy les traigo el nuevo pase de batalla y como pudieron ver en el tráiler, también se acerca el campeonato mundial de COD Mobile de este año. Así que muy bien, vamos a ver el tráiler ahora de esta temporada. Esa skin de Skylla está muy padre. Yo creo que esa va a ser la del nivel 50. Ok. Pues las armas, por las filtraciones que ha habido, están padres. No tienen movimiento ni nada, pero la temática esta de el viejo este y todo eso está padre. Me agrada. Ok, ahí está la hoja de ruta. Y muy bien, pues vamos a avanzar aquí. Los personajes, las armas, Skylla. Y pues si quieres comprar el lote premium, ahí está. Ok, pues aquí está la Razorback que dan en el 1. Pues vamos a ver, aquí tenemos al personaje Alex, que tiene este look, se ve bien, la verdad me agrada. Aquí tenemos la Razorback, que también está padre, tiene movimiento. No se ve tanto en partida, pero y este amuleto está mucho mejor que algunos legendarios. Vamos a seguir analizando, a ver, aquí tenemos un hacha de combate. Pues la skin no está tan padre, la de la temporada, pero bueno. Ok, aquí ya tenemos algo interesante, esta Rus, bastante bonita. Ok, tenemos aquí a otro personaje, Morte. Ok, tenemos aquí una nueva racha que también hay que llegar rápido para poder utilizarla ya en Ranked. Y a ver aquí, el emote también está padre. Sí me late. Y vamos a seguir, a ver, aquí tenemos en el 21, pues tenemos aquí este nuevo rifle. Que pues no se ve tan bien. Ok, aquí tenemos a Scarlett. Está padre este skin, la verdad. Me gusta, creo que esa y Skylla me laten mucho. M4, wow. Está bastante bonita. Me gusta eso de la espuela que tiene ahí en la empuñadura trasera. Ok, aquí la AGR. También igual su espuela ahí. Nada mal. O sea, está padre, ¿eh? Me late. Y aquí tenemos esta mochila que igual también está padre. Mucho mejor que otras que han dado. Sin problema. Hay que seguirle. A ver, esto es del nivel 50. O sea, pues la skin no está padre. Aquí sí, esto sí ya se pone mejor. Skylla. Tenemos el nuevo rifle. Que últimamente en el nivel 50, como que las skin no me han terminado de gustar. O sea, lo que es la Asva, lo que es este rifle. Y la Bison, como que no. Pero muy bien, ok, aquí tenemos unas cajas, parece. Y pues muy bien, pues ahora vamos a ver lo relacionado con eventos. Y pues lo que ya sabemos aquí que nos van a dar a esta skin, pues hay que seguir acumulando ahí el login diario. Y aquí tenemos para, ok, mercenario ruso. Me agrada la skin, no está tan mal. Y creo que tenemos otro importante. Ok, esta Manowar también, que es para el sensor de latidos. Así que pues hay que ocupar esa. Imaginen, aquí está. Imagínense esta en Battle Royale. O sea, rotísimo, ¿no? Que lo pudieras pedir en tu clase así como en Warzone. Estaría muy padre. El NA. Y pues aquí están otros eventos que pues prácticamente está bien hacerlos por si te regalan experiencia, porque en sí las armas pues no están tan padres. Y pues aquí el último, creo que es el que, ajá, sí, este último, pues ya es el que hicimos cuando actualizamos. Y muy bien, también tenemos un nuevo mapa, así que pues hay que checarlo. Ahorita vamos a ver las recompensas que son para Ranked. Y pues aquí a ver qué tenemos. Ah, también hay un tráiler. Muy bien. Me agrada la skin. O sea, me late los colores. Ese negro y dorado. O negro y amarillo. Sí, negro y dorado. O sea,
bastante bien esa recompensa por llegar a Maestro 3. Y esta KN, que jugué unas partidas porque estoy sacando el camuflaje de diamante, y creo que va muy correcta. Wow, tiene movimiento. O sea, yo pensé que la que habían dado en un evento pasado, que también tenía ahí como un león o algo así, estaba padre, pero esta dice quítate que ahí te voy. Y muy bien, ahora vamos a ver lo que hay aquí en Battle Royale. Igual, pues ya nos bajaron hasta profesional y pues hay que llegar lo más rápido posible. El personaje está padre, me late. Sí, definitivo, me late. Y pues a ver qué más tenemos aquí. Pues tenemos lo de un nuevo mapa, ¿no? Aquí, Dom 24-7. Pues vamos a jugar una partidita. Un par de partidas, dependiendo de cómo esté. Si están largas, pues no. Y ok, también este en Blitz también me late. Así que muy bien, pues hoy vamos a tener lo de Dom. Pero pues yo creo que el viernes les puedo traer una partida de Blitz de solo versus squad. Y pues muy bien, amigos, pues entonces vamos a ver el nuevo mapa, vamos a tirar plomo. Muy bien, pues ya va a empezar la partida. Vamos a jugar un dominio y ya saben, aquí hay tres humanos y dos bots. Y pues vamos a probar la Razorback que viene en el pase premium en el nivel 1, a ver qué tal se comporta. Pues están medio raros los puntos, pero pues vamos a conocer el mapa. Pues las texturas están padres. Espero hacer una kill. Tranquilo, brother. O sea, no me digas que ya me van a quitar todas las banderas. Ok. Aquí tenemos un desnivel. Está bien. Ok, tranquilo, brother. Ok, ese es humano. Viene con skin de bot, pero es humano. Ok. Tranquilo, brother. A ver, pues voy a tener que tomar aquí la bandera porque pues mi equipo no quiere ganar. Perfecto. ¿Qué onda, brother? Ese sí es boticario. Ok. Tranquilo, brother. O sea, ese es humano. Ese es el humano que tiene su skin de bot. Ok. Pues tiene buena sensación, la Razorback. Y es que esta temporada, todas las armas que disparan relativamente rápido. Y esta tiene pues cierta estabilidad. Bueno, cierta estabilidad y ahí me manqué, obviamente. Ok. A ver dónde está. Bueno. No inventes, brother. ¿De dónde salió ese carnal? Ok, estaba arriba. Ah, te puedes subir en esa escalera, sí la vi. Ok, pues vamos a tirar las rachas. Aprovechando que me mataron. Y a ver, ¿quién quiere problemas? Lo voy a ir a buscar. Aquí lo brodea. Está bonita la skin de esta Razorback. Me late. Ok. A ver, aquí quieren tomar algo. Así que no los voy a dejar. Voy a sacar el aniquilador. Y todo va pintando para el fail. Todo va pintando para el fail. Ok, ahí lo vi. Pero creo que se va a acabar el bando, ¿no? Antes de que le pueda hacer algo. Sí. Perfecto, Rodman. Justamente eso quería. Que te gastaras el operador y para ya no poder utilizarlo. Pero bueno, no creo que den la vuelta, honestamente. No lo voy a permitir. Ahí perdemos, ¿no? Ok. Pues muy bien, pues me voy a ir ya a saco. A que no to Bueno, ya lo tomaron, brother. Tranquilos. O sea, todos se fueron ahí a tu casa. Todos fueron a C, pero súper desesperados. A ver, pues vamos a tocarlo, a ver si alguien viene. Parece que no. A ver, vamos a tocarlo más. No, brothers, o sea, no les importa. O sea, a lo mejor han de estar viendo bien el mapa. Y yo que lo quiero mostrar. Oh, pues ya lo voy a tomar, ¿no? Pues ya que, ¿qué me queda? Si no me peló el enemigo, pues mínimo los voy a hacer perder. Ok, ahí mi carrito. ¿Qué onda, brother? No te la esperabas. Tranquilo, carnal.
Ok, y aquí tenemos a otro. Para tu casa. Va bien, ¿eh? Y eso que no la equipé para cadera. Pero tranquilo, brother, el dron ahí te va. Y aún así va súper bien. Ok. ¿Qué onda, Dead Angel? ¿No te llegó el internet? Pues págalo. Ok. Muy bien, pues ya están desesperados, ¿no? Eso es lo que ocasiona tener dos banderas. A ver, brother. No, es que la Razorback va muy bien. Me sorprende. ¿Qué onda, brother? Muy bien, y llevamos una rachita buena. Y parece que vamos a hacer una triple. Eso me agrada. Perfecto. Muy bien, pues vamos a sacar aquí las rachas. Y pues el mapa está bien. Quién sabe si lo metan a Ranked. Así como le hicieron con Shoot House. Pero. Ah, ok. Ahí era una casa. F en el chat. Ok, amigos, pues como vieron. Está bien el mapa. Tiene sus desniveles. Está un poquito confuso. En cuanto a los puntos. Pero. Más o menos tipo Tunisia, así. Así lo sentí. Pero muy bien, pues vamos a buscar otra partida y vamos a ver qué tal nos va. Muy bien, amigos, pues ahora tenemos un contra todos. Igual con la Razorback y pues vamos a ver si la podemos ganar. Yo creo que sí. Han de ser, ¿qué serán? Humanos, debemos ser, creo que 4. O 6 y 2 bots, no recuerdo. Tranquilo, brother. Ok, pues ahí ese brother ya se sabía el punto, como que ya ha estado jugando. Porque ya sabía como que de ahí podía salir. Pero muy bien, pues vamos, tranquilo, brother. Resnob para tu casa, tú también. Ok, brother, por la espalda es neta. ¿Qué es la Renetti, no? Sí. Tiene un sonido peculiar. Pues a ver si ahí me marca el hit. Ok, ahí está. Hola, brother. Gracias por tu parte. No, perfecto, la Razorback está demostrando. Ahora ese bot se movió muy extraño. Ok, parece que no quiere salir. Pues no, se fue. Tranquilo, brother. No, ¿quién me mató? Hasta una ratita. Y con sniper, mi hermano. No, me estás ofendiendo. Ok, tranquilo, brother. O sea, otra vez con la Renetti. No es porque no la equipé, sino te humillaba con mi Renetti legendaria. Pero muy bien, de todos modos vamos en primer lugar, así que pues no importa. Aunque no me gusta que me humillen, obviamente. A ver, ¿estará todavía ese brother ahí? Sí. O sea, brother, a sniper y estás ahí campeando, no inventes. Pero muy bien, me conviene. A ver. Pues vamos a empezar a aventar todo, ¿no? ¿Qué onda, brother? Tranquilo, mi hermano. No te muevas tan raro. Ok. Salgan, salgan. Pues el mapa está padre. Me gusta que no es plano. O sea, tiene sus desniveles como aquí. Como lo vimos también en la partida de dominio. O sea, está padre. Sí, me late. Sniper para tu casa. Tranquilo, brother. Ya se calma. No sé, ¿es contra todos o contra Rotman? Ok. Porque todos me vienen a saco, bro. Ok, pues parece que esta partida va a ser rápida. Y pues hay que terminarla de una vez. Pues muy bien, amigos, se ganó rápido. No esperaba que tan rápido, pero pues es lo que hay, ¿no? Pues sí, me llevé feo al segundo lugar, ¿eh? A mi compa Johnny me lo llevé por 9 kills. Pues amigos, como lo estuve diciendo en el video, me parece muy decente el mapa. Un poquito confuso ahí en dominio. Pero creo que se esmeraron. O sea, está padre. Sí, me gusta. Igual y lo meten en Ranked y vamos a ver ahí los líos que se pueden armar. Muy bien, amigos, espero les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo. Bye.